Hello, hello, good evening. Hello, how are you? I'm doing fine. What about you, Miss Morena? I'm fine, thank you. Excellent, excellent. Good to know. Thank you so much. Thank you so much for being here. What about the rest of the people? How are you doing today? No sé así. I'm No fine. sé por qué. Excellent. Thank you so much. Hello, hello, everybody. How are you doing? Is everything okay? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. ¿Cómo están ahora? ¿Estamos bien? ¿Con energía? ¿Con ganas de practicar? Not so much. Yes. Yes. Excellent. Thank you, Miss Morena. Thank you. What about the rest of the people? What about you, Mr. Mario Ernesto? How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra ahora, Mr. Mario? Very good. Excellent. That's good to know. That's good to know. What about for the rest of the people? ¿Y los demás? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal sus vacaciones? Everything okay? Not so good. No, también. Very nice. Very nice. Thank Very nice. you. Excellent, excellent. Thank you so much. Thank you so much. And what did you do? ¿Y qué hicieron en sus vacas? Playita, montaña, aseo de la casa, ni modo, ¿verdad? Lo que nos toca si no vamos al trabajo. Y creo que a algunos nos toca de verdad trabajar, pero ya en casa, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué hicieron en vacaciones? Cuéntenme, les escucho. Nobody. Cuéntenme sin pena, no tengan pena, cuéntenos. ¿Qué tal sus vacas? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron en sus vacas? Vamos a ver, Miss Morena. Yo sé que Miss Morena nos quiere contar. Cuéntenos, Miss Morena, ¿qué hizo en sus vacaciones? swimming, how do you say piscina? Pool. Pool. Swimming Ajá. the pool, y haciendo cosas en la casa. Okay, nice. Así toca, ¿verdad? Las ocupaciones Sí. del hogar. No, no hay problema, no hay Sí. problema. Thank you so much. What about you, Victor? ¿Y usted qué tal, Victor? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? Very In good. Spanish, don't worry. Si en español, cuéntenos, no se preocupe. Es decir, este teacher nos está quebrando de entrada. No, hombre, tranquilos, tranquilos, cuéntenos en español. Estamos socializando, no se preocupe. Ajá, Víctor, cuéntenos. Anduvimos paseando ahí por la ruta de las flores. Excelente. Anduvimos visitando unos parientes allá por Chapeltique. Ah, excelente. Estamos aquí haciendo oficios en la casa que nunca faltan. Exacto, ¿verdad? De eso no hay vacaciones, ¿verdad? Uno se puede hacer el, Sí. como dice uno, el de los panes, pero que esa cosa se acumula, ¿verdad? Y todo se multiplica. Uno no sabe ni cómo, pero siempre hay cosas que hacer. Thank you so much. Thank you so much. Perfect. Nice. It's good to see that more people are connected and I really appreciate the effort to be here and welcome back. ¿Verdad? Les agradezco a todos por estar presentes en esta sesión, ¿verdad? Me alegra ver que ya está, yo creo que la mayoría está conectada, ¿verdad? Que no se me perdieron, o sea, sí fueron a darse una vueltita, pero han regresado a clase, ¿verdad? Eso es bueno, les agradezco su puntualidad y el esfuerzo, ¿verdad? Que se pone al estar acá en la sesión para seguir practicando y seguir aprendiendo un poco más de este bonito idioma. Antes de comenzar ya de lleno con la práctica, quisiera preguntarles, ¿qué tal nos fue con la tarea que les dejé antes de vacaciones, con la plataforma? ¿Será que llegamos a la sección 5 y hicimos nuestro examen final? ¿Avanzamos a la 4? ¿Cómo estamos? Cuéntenme. 100% terminada, teacher. Excelente, le felicito. Perfecto. ¿En the rest y los demás? Veo que les da risita, pero no sé cómo interpretar esa risita, si será positivo, si será negativo, ustedes cuéntenme.
Finish, teacher. Terminada, teacher. Excellent, thank you. Thank you, Leslie. Thank you, Tenaida. Thank you, Morena. Thank you so much. Finish. Okay. Perfect. Qué bien. A las personas que ya finalizaron la plataforma, les felicito. A los que, qué bien, excelente. A los que han progresado en la plataforma, igualmente les felicito, ¿verdad? Porque siempre es el esfuerzo que se le hace por completar la, en este caso, ¿verdad? Con la herramienta que tenemos de la plataforma. Y los que no, igual les hago la invitación para que podamos progresar la plataforma. Recuérdese que el objetivo es tener mínimo un 80% en la plataforma, ¿verdad? Antes de la última videoconferencia. Pero si usted ya lo completó, pues qué bien. Y si ya tiene el 100% en todo, pues mucho que mejor. Así que si no ha llegado al 100%, todavía tiene chance, ¿verdad? Puede ahí todavía hacer más intentos para poder completarlo, ¿verdad? Aparte y tener una nota, pues, que sería perfecta. Llamémosla así, ¿verdad? Tener un 100%. ¿Ok? Perfecto. Perdón que interrumpo, una duda. Dígame. Una vez cumpliendo y terminado lo que es, en mi este amor, caso, inicial 1, para el 2 todavía no han hecho el aviso. Todavía no. En este caso tendríamos que estar a la espera del inicio del curso, ¿verdad? Porque aparte de la recepción de todos los documentos que cada participante envía, ¿verdad? Y que es una revisión manual que se hace para ver si todo está en orden, todavía falta ver si de verdad todos vamos a cumplir con el requisito de la plataforma. Entonces, en base... Y por eso se les solicita también que lo hagamos lo más pronto posible, porque así ya se pueden ir armando los nuevos grupos y ya nos dan la indicación de cuándo podemos iniciar ya el principiante 2. Entonces, todavía estamos a la espera, pero muy pronto me imagino que mis compañeros les van a escribir directamente para proporcionarles la información necesaria del nuevo inicio del curso. Bueno, ok, muchas gracias. Un gusto. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Para los que no pudimos inscribirnos. Para los que no, úfale, buena pregunta. Y ahí sí les recomendaría tal vez hablar con mis compañeros de administrativos, ¿verdad? Que tienen ese rol administrativo, porque yo sinceramente no manejo esa información y no quisiera mentirle al decirle sí se puede o decirle no se puede, porque desconozco la información. Entonces les recomiendo que se comunique con mis compañeros y haga la consulta con ellos, porque ellos, como son de administración, ellos sabrán si todavía es posible. Okay. Thank you. Ok, let's get started. Si no hay más preguntas, pues iniciamos con la práctica de este día, pues para recordar cierta información de lo que ya hemos practicado en las sesiones anteriores. Let me get started with some info. Déjenme ver por acá. Check on this one. We have today's session number 11. De ese día tenemos la sesión número 11, correspondiente siempre al principiante 1, beginner 1, and we continue working with section number 4. ¿Verdad? Como usted recuerda, siempre seguimos trabajando con la sección número 4, que lleva por título I'm not wearing boots. En este caso, o en esta oportunidad, pues vamos a cubrir contenido acerca de conjunctions, en combinación con el presente continuo, right? Conjunctions, that is what we check. Ya vamos a revisar cierta información, ¿verdad? Tal vez el nombre es como, uff, ¿y qué onda con el nombre? O que a veces eso ocurre, el nombre es como que, Jueli, ¿qué onda con esto? Y cuando usted le dice, ya me lo podía, ¿verdad? Entonces ya a ver que cuando se los muestre, se va a decir, no, mi teacher solo nos asustó, ya me lo podía, perfecto. Let's check on this one. We begin with some practice about vocabulary to begin with the English hamster, right? Vamos a iniciar en este caso con vocabulario, pues para echar a andar de otra vez nuestras ideas en inglés después de esta corta pausa que hemos tenido. Check on this one. We work well with vocabulary. And check on the picture. And let me ask you, what are these? ¿Qué son estas que usted ve en pantalla? What are these? These are flip-flop. They are? They're? They are flip-flops. They are sandals.
Could be sandals, right? Could be sandals. I will say they're flip-flops. ¿Verdad? Podrían ser sandals, posiblemente. Yo las veo un tanto más como flip-flops, ¿verdad? De las que generalmente utilizamos en la casita, ya cuando estamos relajados, después para estar ya tranquilos en nuestro hogar, ¿verdad? They're flip-flops. Thank you so much. Thank you so much. Check on the next one. Next illustration and tell me, what's this? It will be a t-shirt. In general, it could be a t-shirt, but there is a more specific word. Tal vez t-shirt sería como algo bien generalizado, pero existe otra palabra que es más específica para este artículo y esta prenda que tenemos por ahí. Creo que la comentamos. Tank top. Thank you so much. It's correct. Thank you. It's a tank top. Thank you. That's fine. That is how you call this article, this clothing article. Right? Así es como llamamos a esta prenda de vestir. Lo mencionamos tank top. Y en este caso, pues puede ser tanto para chicos y para chicas, ¿verdad? No hay ningún problema y no hay ninguna distinción entre, shirt and blouse, ¿verdad? El blouse es bien específica para las chicas, pero en este caso el tank top aplica para chicos y chicas, ¿verdad? Una camisita desmangada, tal vez para andar bastante cómodo cuando hace mucho calor, usted anda más tranquilo, ¿verdad? En ese tipo de clima. Check on the next one. Question. What's this? ¿Qué será este que ve en pantalla? This is a new one, probably. Tal vez este sea nuevo, tal vez alguien lo conozca. Any idea? What's this? Hat. A hat? Could be. It could be a like a general term. It's possible to say a hat. Yes. Why not? Cap. Mm-hmm. In this case, a cap, probably not, because the cap, you know, has a lid. Right? En este caso, la cap tiene la visera y tal vez no clasifica tanto como cap, como hat podría ser. And if you don't know it, today we will learn it. Si usted tal vez no lo conoce, pues en esta oportunidad pues se lo presento, no se preocupe por acá. En este caso podríamos decir, it's a beanie. Sería como un gorro, ¿verdad? El que utilizamos generalmente cuando estamos, ¿cómo se llama? Utilizamos generalmente en un clima cálido, ¿verdad? It's a beanie. Mm-hmm. It's a beanie. That is how you call it, right? Sería un gorro. Mm-hmm. Thank you. Let me see on this one. This should be the last one. What are these? Take a look at the illustration. Vea la ilustración por ahí. Y dígame, what are these? ¿Qué serán estas? ¿Qué se ve en pantalla? Hairbands. It's possible, right? It's possible. Thank you. Hairbands. It's possible, like in general term. Thank you so much. Check on this one. It is possible to say on this one to say their ponytail band. That is something specific, right? En ese caso podría ser un nombre ya bien específico, una hairband. Es posible mencionar como un hairband, pero también podríamos decirlo ponytail bands, que son las colitas, ¿verdad? Que generalmente las chicas utilizan, ¿verdad? En algo bien cotidiano que utilizan, ¿verdad? Ponytail bands. Thank you. Now, perfect. Let's work on some information. That was just the short introduction for information on vocabulary for clothing. Now, let me get started with more info on this case. Let me see. We have some info about conjunctions. And tell me, do you remember checking this info in the platform? ¿Será que se recuerdan haber visto este contenido en la sección 4 cuando se estaba explicando el presente continuo, afirmativo y negativo? Por ahí vi un apartado chiquitito que decía conjunctions. ¿Será que recuerdan algo de eso? No.
Does anybody remember? Hello, hello. ¿Nadie recuerda? Hello. Hello, hello. Can you listen to me? ¿Pueden escucharme? Hola, hola. Yeah, yeah, listo. Yes. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Muchas gracias. Les preguntaba, y no sé si me escuchaban, si alguien recuerda haber visto esta información acerca de las conjunctions. No. ¿Será que alguien recuerda? No, ok, thank you. No, okay. No problem, no problem. No remember. Ok, no problem, no problem. When we talk about conjunctions, we talk about connectors. Connectors that help us to include different sentences when we express an idea. En este caso, los connectors, pues, nos sirven para conectar ideas, ¿verdad? Nos pueden servir para conectar tal vez palabras, frases, o tal vez oraciones completas. En este caso, lo que estuvimos viendo, o lo que usted puede ver en la plataforma about conjunctions, is the conjunction AND, and the conjunction BUT. Right? Tenemos estos dos conectores, AND and BUT. Let me check on this one. Si gusta, al finalizar la videoconferencia, le mando captura de la pequeña descripción que tengo por ahí. Así tal vez no está afligido, ¿verdad? Y al teacher ya lo va a quitar y usted hasta le va a doler la mano. Yo se las puedo compartir, no se preocupe. Right? But check on this one. When we talk about AND, it is used to join two words, phrases, parts, sentences or related statements together. A veces lo utilizamos para unir ya sea dos palabras, frases o parte de oraciones, o en este caso tal vez elementos que estén relacionados a la idea que yo estoy expresando, ¿verdad? En español nosotros lo utilizamos bastante, estos conectores, y sería el y, ¿verdad? Cuando usted agrega algo más. Por ejemplo, yo le puedo decir, I am wearing a blue shirt and I am wearing headphones, ¿verdad? Hablando de dos artículos que yo estoy vistiendo o estoy utilizando, ¿verdad? Para agregar algo más, alguna idea, otro elemento que es similar, utilizamos AND, ¿verdad? Y podemos utilizarlo para conectar ideas. Check on the next one. The next one is BUT. Used to introduce an added statement, usually something that is different from what you have said before. En este caso, el but es el que nosotros utilizamos en español, pero, ¿verdad? Entonces, tal vez nosotros llevamos una secuencia de una idea, y cuando una idea difiere, ¿verdad? O ya no es similar a lo que ya se mencionó con anterioridad, utilizamos un pero, ¿verdad? Tal vez el caso que yo le mencioné. I am wearing a blue shirt, but I am not wearing glasses, ¿verdad? Algo que sí estoy utilizando, algo que sí estoy vistiendo, pero no estoy utilizando lentes, ¿verdad? Es alguna idea un tanto contraria, ¿verdad? De lo que sí estoy vistiendo y algo de lo que no estoy utilizando. En este caso, lo recomendable sería utilizar el conector but, ¿verdad? Para eso nos sirven estos conectores. En los dos casos unimos las ideas, pero con el sentido, ¿verdad? Si es para agregar, utilizamos AND, y para que vamos a expresar algo lo contrario a lo que ya se mencionó, utilizamos el conector BUT. Questions at this moment? No sé si habrán preguntas a este momento. No. No, thank you. What about the rest of the people? Questions, question. No sé si los demás tienen alguna pregunta. A ver, ¿qué es? Added. En este caso, you say just an added. Un elemento, como un elemento extra. Added. En este caso lo podemos entender como added, como un elemento extra. Thank you.
My pleasure, my pleasure. All right, let's do a practice on this one. Veamos un ejemplo por acá. Check on this boy, right? Ve el chico que tenemos por ahí en pantalla and take a look at what he's wearing. Vea por ahí a lo que la persona pues está vistiendo en ese momento, los artículos, las prendas de vestir que la persona está utilizando. And check on this one. Vea mi ejemplo. He's wearing a tie. Tengo un espacio en el cual vamos a utilizar un conector. Y después tengo otra idea. He is wearing black pants. The two ideas are affirmative, right? What, as you can see. What connector can I use in this part? ¿Qué conector será que me sirve más? And. Exactly. Thank you so much, and that's correct. En este caso, me sirve el conector and, como usted lo mencionó, porque estoy agregando ideas, las de, y siempre van con la misma idea, algo que la persona pues está vistiendo. He's wearing and, mencionamos un artículo, y después mencionamos he is wearing, y vamos con una idea siempre afirmativa, y mencionamos otro elemento que tenemos por ahí. Thank you so much. Check on the next one. And I need your collaboration to read. Necesito su colaboración para leer los elementos que usted ve en pantalla. No me diga cuál conector todavía, pero necesito su colaboración para que usted también pues, participe en la clase. All right? I need your collaboration, everybody. One, two, and three. He's wearing a jacket. He's wearing black pants. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. As you can see on this one, I have an affirmative sentence. Si usted puede visualizar por ahí el ejemplo, tenemos una oración afirmativa y tenemos una oración negativa, ¿verdad? De algo que la persona está vistiendo y algo que la persona no está vistiendo. What connector could be the best one in this part? ¿Qué conector será que? Bat. Thank you. Exactly. Right? Exactly. He's wearing a jacket, but he's not wearing a t-shirt. ¿Verdad? Y estamos hablando de algo que sí está vistiendo él. Está utilizando una chaqueta, pero pues no está vistiendo una camiseta, ¿verdad? Porque vemos que tiene una shirt. Él tiene una camisa. Thank you, thank you. Questions at this moment. Preguntas, preguntas. No. Not at this moment. Okay. Thank you so much. We have one more practice and then we go for a group practice. Tenemos una práctica más que va a ser como clase y después nos vamos a mini grupos para seguir practicando esta estructura. Okay? Check on my examples and I need the collaboration of all the boys. Necesito la colaboración de todos los caballeros acá para leer la siguiente oración que les voy a mostrar. Por el momento no me incluye el conector, ¿verdad? Usted va a ver el espacio, usted solo léame las oraciones que ve en pantalla. Okay, so I need boys, I need your collaboration to read on this one. Necesito la colaboración de todos los caballeros. Let's see. And let's get started. One, two, and three. Stanley is wearing shorts. He is not wearing sunglasses. Sunglasses. Thank you. Ladies, your collaboration. What's the connector, ladies? Dígame, chicas, ¿cuál sería el conector necesario? But. Thank you. Thank you so much. Right? Stanley is wearing shorts, but he is not wearing sunglasses. Thank you so much and well done. Well done on this practice. Now, let me see. Let's do the opposite. Ladies, I need your collaboration to read in the sentence. Don't tell me the connector. Just read the sentence that you see on screen. Necesito la colaboración, en este caso, de todas las chicas para leer la información que ustedes ven en pantalla. ¿Verdad? No diga el conector porque no les arruinemos la sorpresa a los chicos. ¿Verdad? Solo la información que vemos por ahí en pantalla. Ok, let's get ready, ladies. One, two, and three. Thank you. Thank you so much. Sunny is wearing a watch. He's wearing sneakers. Boys, tell me, what should be the best connector in this case? Thank you. Thank you so much. And that's correct. Because you are including
elements of the same type. That's correct. Thank you so much. Excelente, ¿verdad? Ahí utilizamos el conector and porque estamos agregando, pues, elementos del mismo tipo, ¿verdad? Porque las dos oraciones son afirmativas. Check on this one. Let's do a practice. Vamos a hacer una práctica utilizando siempre a esta persona que tenemos en pantalla. Let me show you how we are going to do it. Déjeme por aquí mostrarle cómo lo vamos a hacer. We have the name Stanley. Ya tenemos el nombre de Stanley. Is wearing. Déjeme ver por acá. Is wearing. Vamos a mes. Voy a poner un número por acá que simboliza un elemento o un artículo que él está vistiendo. And vamos acá a mencionar un segundo artículo de algo que él está vistiendo. Recuérdese que el and nos sirve para unir dos ideas, tal cual como lo teníamos en la presentación, teníamos dos ideas completas. ¿A qué me refiero con ideas completas? Es que tenemos sujeto, verbo y complemento en los dos elementos. Pero acá podemos hacer combinaciones porque el and nos sirve para unir solamente elementos, ¿verdad? Como el factor en común es el verbo, podremos utilizarlo solo una vez y a continuación hacer una lista de las prendas de vestir. Después de mencionar esos dos elementos, vamos a agregar el but, que también lo podemos utilizar en combinación. No es necesario que, si en una oración yo lo tengo el end, ¿y será que ya no puedo utilizar el otro? Sí se puede, pero nada más entendiendo para qué nos sirve cada conector, ¿verdad? En este caso vamos a hacer una oración negativa. He is not wearing. Y aquí vamos a mencionar un elemento del cual él no está vistiendo. Por ejemplo, yo podría decir, Stanley is wearing shorts and sneakers. But he's not wearing a cap. Ahí yo menciono la información, ¿verdad? Que él está vistiendo shorts y zapatos deportivos, pero él no está vistiendo una gorra. ¿Okay? Lo vamos a hacer de esa forma. Let me choose some people to participate. ¿Verdad? Usted puede variar los elementos. Afirmativo, dos elementos, dos prendas, después el but y una oración en negativo. Let me choose a person at this moment. Mr. Esaú Antonio, hello, hello, I need your collaboration. Mr. Esaú, necesito su colaboración. Basado en la imagen que tenemos en pantalla de este chico, que lo hemos llamado Stanley, necesito que me formule una idea tal cual como yo lo escribí en pantalla, ¿verdad? Iniciamos con algo afirmativo. He is wearing, me menciona dos artículos, está vistiendo, después me dice but he is not wearing, agregamos una oración negativa y me menciona un artículo que él no está vistiendo. Ok, Mr. Esaú, we listen to you, escuchamos. Stanley is wearing t-shirt and sneakers, but he is not wearing sunglasses. Okay, thank you so much. Thank you so much. What was the first element? ¿Cuál es el primer elemento que mencionó el compañero? Everybody? T-shirt. Thank you so much. Just check on something. Nada más para dar la retroalimentación en este caso. Recuérdese que cuando hablamos de un elemento y es singular, ¿qué le tenemos que agregar al inicio? Exacto. No se les olvide, ¿verdad? Que si mencionamos un elemento y solo es uno, tal cual, recuérdese acompañarlo de au, an, dependiendo la pronunciación. Y para agregar un elemento extra, recuerde que podemos utilizar el color. Y recuérdese que cuando mencionamos el color de la prenda, el color va primero y después mencionamos la prenda. Eso es algo extra, ¿verdad? ¿Cómo podríamos mencionar el color? ¿Cómo quedaría la frase? Utilizando ya color, en este caso de la camiseta del chico. A light blue t-shirt. That's correct. Excelente. Y ahí ya tenemos la información, pues sí, dando una idea más completa, ¿verdad? Lo que Saúl hizo está bien, no hay ningún problema. Nada más para incorporar elementos que ya hemos estudiado con anterioridad, podemos utilizarlo de tal forma, ¿verdad? A light blue t-shirt, sneakers, but después un elemento en negativo, ¿verdad? Thank you so much, Saúl. Thank you. Mr. Saúl,
choose other classmate, escoja otro compañero para que también pueda participar y hagamos la misma práctica. Choose other classmate, please. Leslie, Vanessa. Thank you so much. It's Leslie. Tell us. Okay. Cuéntenos, okay. Leslie. Stanley is wearing a light blue t-shirt and a white shirt, but he's not wearing a jacket. He's not wearing a jacket. Thank you so much. Thank you so much. Check on this one. Me pareció escuchar. No sé si estaré equivocado, right? In this case, a white shorts. No sé si era la idea. Ajá, dígame, yeah, Leslie. It's in plural. It's in plural. Thank you. Perfect, perfect. And that's nice. Sorry. Self-correction. No hay nada por qué disculparse. Pero un buen punto que tenemos una autocorrección. ¿Qué quiere decir eso? Que se identifique, decir, hey, necesitaba decirlo de tal forma. Y eso es bueno, que lo logramos identificar. Perfecto. En este caso, como estamos hablando de un elemento plural que sería shorts, en este caso no se acompaña ni de a ni de an. Recuérdense que en los plurales no le agregamos eso. Entonces, la oración nos quedaría, Stanley is wearing white shorts, de ahí sí es un elemento en singular, ahí sí le agregamos a, ¿verdad? White shorts, y de ahí, pues, nosotros mencionamos un elemento, en este caso, el último, ¿verdad? Que sería como en negativo. Okay. Thank you so much. Miss Leslie, choose other classmate to participate. Escójame otro compañero o compañera para que participe igualmente. Laura Michelle. Thank you, Miss Laura. Tell us, we listen to you. Te escuchamos, Miss Laura. Stanley is wearing a watch. Socks and white socks. But he is not wearing cap. A cap. Perfect. Thank you so much. Well done. Thank you, Laura Michelle. Well done. Bien hecho, ¿verdad? ¿A qué nos ayudan esos conectores? Nos ayudan a sonar más natural. Y a diferencia, imagínense si yo solo digo, he is wearing a shirt, he is wearing shorts, he is not wearing a cap, right? Sería como dar una lista nada más de oraciones. Pero cuando utilizamos todos estos conectores, pues nos ayuda a sonar más fluido y no más fluido, sino más natural, ¿verdad? Y demostramos que nosotros podemos unir ideas, ¿verdad? Acordes si son similares o si son diferentes, podemos hacerlo de tal forma. Thank you so much. Miss Laura Michelle, choose the last person to participate on this part. Escoja a la última persona que va a participar de esta práctica. Marta Villafuerte. Okay, thank you so much. Miss Marta, we listen to you. Stanley is wearing a white socks and white shirt, but he's not wearing a tie. All right, thank you so much. Exactly. Check on this one, Miss Marta, a white socks. Or only white socks. Un elemento en plural. Only white socks. Exactly. Thank you so much. Ahí como estamos hablando de un elemento que es plural, el color está bien, ¿verdad? El orden es correcto. White socks. Nada más que como estamos hablando de un elemento en plural, no necesitamos acompañarlo de ningún artículo, ya sea a o an, ¿verdad? Lo dejamos así tal cual y podemos decir he is wearing white socks. All right? Perfect. That's nice. Thank you. And well done. Bien hecho. Thank you, everybody. Let's do a practice because it's time to have interaction with the classmates. Thank you so much. Let me see. For the next part of the class, we're going to have a speaking practice, right? That was the practice as a class. But before going to the practice, the individual practice, I would like to know if there is a question.
antes de pasar ya a la práctica en pequeños grupos, me gustaría saber si existe alguna pregunta de cómo utilizar estos conectores en combinación con el presente continuo para describir las prendas de vestuario de alguien. ¿Alguna pregunta? ¿Questions, questions? No, teacher. Mm-hmm. Tell me, tell me. Go ahead. Si hablamos de varias prendas, siempre va a ser, digamos, de varias prendas que estamos describiendo de la persona, siempre va a ser necesario utilizar el AND, el conector AND. Bien, si hacemos una lista más amplia, tal vez solo lo hacemos al final. Déjenme ponerles un ejemplo por acá para que nos quede tal vez la idea de cómo lo podemos hacer. En el caso que mencionamos solo dos artículos, tal cual la práctica que hicimos, sí es necesario, ¿verdad? Para unirlos. Pero si mencionamos en este caso tal vez una lista de artículos, podemos utilizar el AND solo al final. Por ejemplo, podemos decir Stanley is wearing, vamos a ver, white socks, ¿verdad? Yo comienzo con mi descripción, puedo utilizar una coma, white socks, voy a poner color incluso aquí, vamos a ver, gray shoes, vamos a ver, a watch, y aquí, and a light blue shirt. En ese caso, el and puede ir solo al final, porque estamos haciendo nada más una lista de elementos, ¿verdad? De lo que él, esa persona, pues está vistiendo en ese determinado momento. Entonces, podríamos decirlo. Stanley is wearing white socks, gray shoes, a watch, and a light blue shirt. Solo en el último podemos utilizar and. Si usted gusta, usted puede decir white socks and gray shoes and a watch and a light blue shirt. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de las comas usted va agregando siempre el conector. Eso es posible, no es un error. Pero generalmente, ¿verdad? Las personas tratan de ahorrarse la mayor cantidad de palabras y en este caso pueden hacer caso omiso del conector y solo utilizarlo al final. Nada más en cuestión de escritura, sí necesitamos viendo cada elemento como una coma, así, tal cual como lo ve en pantalla. Pero sí es posible hacerlo de esa forma. Entendería también En el caso de que cuando decimos, pero no tiene, y podemos hacer un listado y al finalizar el último elemento, siempre utilizar el AND. Exacto, exacto. Okay. Por ejemplo, acá voy a agrandar más la idea, ¿verdad? Ya mencionamos una lista de lo que él está portando o está vistiendo. En este caso yo podría decir, but he is not wearing, y ahí comienzo ya con la lista de elementos. But he is not wearing, let's see, pants. Vamos a ver, pants, sunglasses, and let's see, and a jacket. Podríamos mencionarlo de tal forma igual, ¿verdad? Porque estamos haciendo una lista de elementos. El but nos sirve para dividir la idea de lo que él sí está vistiendo y hacemos una lista. Y la otra idea, que sería algo que él no está vistiendo, igualmente hacemos una lista. Pero como estamos uniendo siempre elementos, podemos utilizar un and al final de la oración. No sé si eso clarifica su pregunta. Sí, gracias. Ok, excelente, con gusto. Is there any other question? No sé si existe alguna otra pregunta. Questions, questions. Sí, check. Tell me. Sí, una pregunta igual relacionada después cuando hacemos ya la separación del BAT. Porque normalmente en el español nosotros decimos no está vistiendo pantalón y no decimos y, sino que decimos ni tal cosa, y mencionamos el artículo. Entonces este artículo no entraría dentro ya de la parte de la unión acá para poder separar esa idea del y de lo que sí está vistiendo contra lo de que no está vistiendo. Ajá, exacto. En este caso, tal vez el comentario para responder su pregunta sería que cada vez que mencionamos ideas, recordar que siempre necesita llevar un sujeto, un verbo y un complemento. En este caso, el en la primera parte, nos está sirviendo para unir elementos de vestimenta, ¿verdad?
pero ahí no hay problema. Cuando ya llegamos al but, como es una idea diferente, o sea, digamos que rompemos la secuencia de una oración afirmativa, en este caso, pues lo ideal sería colocar una coma, utilizar el conector but y crear una oración completa para ser un poco más explícitos con la información que estamos mencionando. Quiere decir que después del but, en este caso, siempre vamos a necesitar un verbo, un sujeto, un verbo y a continuación un complemento. Tal vez en español nosotros no hacemos tanta, no utilizamos tal cual la estructura, ¿verdad? Él está diciendo esto, esto, y, pero él no está vistiendo, sino que nosotros lo hacemos más resumido y más inmediato, ¿verdad? Él está vistiendo. Él lleva tal vez pantalones, camisa, pero no lleva tal cosa, ¿verdad? A veces hacemos caso omiso del sujeto, pero eso es porque nuestro idioma pues tiene tal vez esa opción o nosotros nos hemos acostumbrado a utilizarlo de tal forma. Pero en el inglés sí sería lo recomendable tal vez dividirlo de tal forma y comenzar como una oración nueva igualmente. No sé si eso... Okay. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Perfect. If there is no other question, let's get started with the practice. Si no hay otra pregunta, vamos ya con la práctica. Let me check on this one. And on this one, we were going to work in small groups. And we are going to use conjunctions to describe your classmate outfit for today. En la clase anterior tuvimos una pequeña práctica, pero solo fuimos dando ideas, ¿verdad? Mencionamos una idea después de otra, después de otra, después de otra. En este caso, vamos a seguir practicando. Recuérdese dar color de la prenda que la persona está vistiendo, pero a diferencia de la práctica anterior, en este caso vamos a utilizar conectores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hemos venido haciendo en esta práctica. Vamos a mencionar una oración afirmativa y vamos a mencionar un artículo o una prenda que la persona está vistiendo. Agregamos el conector en, mencionamos otra oración en afirmativo. Después incluimos but, la del conector, y hacemos una oración en negativo, tal cual como nosotros lo estuvimos haciendo. Por ejemplo, yo puse Julia, creo que no hay ninguna Julia, me lo estoy inventando. Julia is wearing a jacket and she is wearing pants, but she is not wearing a watch. Con tres oraciones, hacemos dos afirmativas, una negativa y podemos utilizar los conectores, que ese es el objetivo de esta clase, reforzar el uso del ing, en este caso el presente continuo para describir atuendos. Igualmente incorporamos los elementos de los conectores. We're going to work in small groups and you give a description about your classmates. Is there any question before we get started? No sé si habrá alguna pregunta antes de iniciar. Teacher, una consulta. Dígame. Solo la pronunciación de la palabra wearing, no sé cómo dijo. Wearing. He's wearing. Gracias. My pleasure. Okay. Let me get started. Let me create the small groups. Déjenme por acá crear las mini salas para que podamos interactuar con nuestros compañeros. Let me see. We're going to be working in groups of... We're going to be working in groups of 4 and 5 people. Vamos a trabajar en grupos de 4 o 5 personas, ahí dependiendo los números de las personas conectadas. Y les solicitaría por ahí su atenta ayuda con el uso de la cámara para que todos podamos participar, ¿verdad? Si no tenemos la cámara, no vamos a poder describir a los compañeros, ¿verdad? Y si nos vamos a tener tal vez cierta dificultad. Pero por cuestiones de práctica, ahí les solicitaré pues que la activemos por un tiempo, ¿ok? We get started at this moment and let's do our best. Remember to alternate. Si yo describo a un compañero, ese compañero después describe a otra persona y así lo vamos sucesivamente, ¿verdad? Porque si solo una persona quiere describir a los 4 compañeros que tiene, capaz no vamos a tener la oportunidad de practicar. Así que yo describo a alguien, esa persona describe a alguien más y así sucesivamente para que logremos practicar. Si termina de dar una ronda, pues inicie nuevamente y cambie los elementos en negativo, ¿verdad? Recuerde utilizar combinación de color
y la prenda que la persona está utilizando. Okay? Thank you so much, and we get started. Sí. Hello, hello. Hola. Hello, only you two in the class? Hello. Solo ustedes dos quedaron en el salón. Sí. Híjole. Vaya, vamos a hacer algo. Lo voy a incorporar a otro grupo para que tengamos más chance de practicar, ¿ok? Porque yo pensé que no sé qué habrá pasado, pero los configuré bien, pero no sé si el cálculo me falló. Los voy a mover a diferentes salas para que interactúen con más compañeros. Excelente. Okay. Bueno, muchas gracias. Thank you. Okay, gracias. She's not wearing jacket. She's not wearing a jacket. Fine. Fine. You? Sería yo, ¿verdad? Sí, sí, yo sigo. A Carla Alemán. Carla Alemán is wearing tank top, ¿verdad? White tank top. Y ya. no le veo nada más. Go for the negative. Entonces vamos a dejarle. Okay. And she's wearing a ponytail band. Sí. Okay, de nuevo, repito. Carla Alemán is wearing a white tank top. Mm-hmm. And point high band. Mm-hmm. Only high mm-hmm. band. Bob is wearing not she wearing, is not wearing the hat. Not wearing pants. Pants. Assume. Yeah, that's fine. No problem. Thank you. All right, thank you. Continue, Miss. Excellent, yes. Thank you. Okay, voy yo. Veamos. ¿Quién sigue? Sería Aida Portillo, ¿verdad? Estaría yo describiendo. Okay. We have also uh-huh. Marta. Por aquí incluimos a Marta, así que me la incluyen por ahí. Creo que con Marta yeah. después. Okay, perfect. Démosle. Veamos el apellido de Marta. Marta Valenzuela. Uh-huh. Okay. Marta Valenzuela, no la veo. Let me see.
Veo a Carla nada más. Chiquitito. All right. No logro ver a Marta. Ahorita estoy viendo a... O si ya ha visto, que se ha visto. O si ya han dicho, que se han dicho. No problem. Let's do something. Miss Carla, can you please Miss Carla? No. Let's see, Carla. No, Miss Marta Valenzuela. Can you activate the microphone? Creo que al activar el micrófono, en pantalla sale quién está hablando. Entonces tal vez así la puede ver su compañera por unos segundos. Si activa su micrófono, please. Hello. Ahorita. Can you see her? ¿Puede verla por ahí? No veo. Yo no puedo ver a ella. Yo creo que deslice la pantalla para ver a los demás. Ya la vi. Ok. Marta Valenzuela is wearing pants. And she's wearing shirt. She's not wearing, but recuérdese utilizar el conector, but she's not wearing and sunglasses. Okay, thank you. Mm-hmm. Thank you so much. Perfect. Sí. Continue working like that. ¿Verdad? Felicidades y les animo a seguir practicando. Vamos haciéndolo bien. Recuérdese hablar de dos elementos en afirmativo. Los conectamos con and, ¿verdad? Y al final, cuando vamos ya con la oración negativa, recuerde utilizar but y vamos con la oración negativa. ¿Ok? Thank you. Continue practicing. Okay. Voy a chequear a los demás, pero muy bien hecho. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. De gusto se puede empezar a describir a cualquiera. Vaya, la voy a volver a describir a usted entonces. Fátima is wearing a pink tank top and she is wearing black flip-flops, but she's not wearing sunglasses. Thanks. Who's next? Who continues? ¿Quién continúa? Thank you. Voy a describir a Zaira. Thank you. Zaira is wearing a blue blouse. He's wearing a earrings. And she's wearing it's wearing a suit. Okay, but she is not. Just check on the order. Nada más cheque el orden. But she is not wearing a suit. Mm-hmm. Okay. Thank you so much. Continue working, right? Si usted ya describió a alguien más, puede tomar otro turno y me describe a otra persona. Así podemos seguir practicando. Thank you so much. We have approximately 3 minutes. Tenemos aproximadamente 3 minutos, así que los aprovechamos para seguir en descripciones. Thank you so much and well done. Okay. No la hemos podido escuchar completa, Katherine. Bueno, sigamos entonces. Okay. Victor is wearing a jacket and pants, but he's not wearing a tie. Okay. Vamos a ver. Hoy describamos a Katherine, aunque ella no nos pueda contestar. That's fine. Excellent. Katherine is wearing glasses and black blouse, but she is not
but she is not wearing a watch. Okay. Perfect, perfect. Thank you so much. Continue working like that. Thank you so much. Sigamos practicando. Si ya hicieron una ronda, les animo tal vez a describir a otra persona. Si yo ya describí a una persona, pues ahora me toca otra vez. Yo describo a otra persona y podemos seguir dando más detalles. Pero lo estamos haciendo muy bien. Les felicito. Thank you so much. Está bien. No, no podemos quedar. Hello. Hello. I want to listen to you. Hello. I vine a espiarlos, como dicen. Bueno, espero hacerlo bien porque era mi turno. No, bro. Morena is wearing a blue, blue and white blues. Así mm-hmm. se puede decir. Blouse. Blouse. Mm-hmm. Blouse, blouse, blouse. Mm-hmm. But she's not wearing a dress. She's not wearing a dress. Aha, uh-huh. Thank you. That's fine. That's fine. Thank you so much. More people to participate. Bye, Morena. Le toca a Oscar. Ah, pues a Oscar. Jacqueline is wearing orange t-shirt. I'm not wearing dress. But she is not wearing a dress, right? She's not wearing a dress. Thank you so much, thank you so much. And double check on the affirmative. Recordando nada más ahí que cuando hablamos en este caso de afirmativo e igualmente mencionamos un elemento, she is wearing an orange shirt. ¿Verdad? Nada más no olvide utilizar el artículo y porque agregamos el color y que inicie con sonido de vocal orange, utilizamos an orange, ¿verdad? Pero de ahí estamos bastante bien. Perfect, perfect. An orange. Ajá. Exacto, an orange shirt, an orange. But she is not wearing a dress. ¿Verdad? Como los elementos son singulares, los acompañamos de a, en ese caso, or an, dependiendo la pronunciación. Thank you. Did all of you practice? ¿Ya todos practicaron por lo menos una vez? Yes, teacher. Thank you, thank you much. Teacher, híjole. Una pregunta. Dígame. Así como la blusa de Morena, que este lleva blanco y azul, estaba bien así decir blue and white blouse. Sí, es correcto, es correcto. Porque recuérdese que el conector en nos sirve para agrupar elementos. En este caso estamos agrupando los dos colores y es posible, así como usted lo mencionó. El orden del color no es tan relevante como usted lo menciona, ¿verdad? Se puede decir a white and blue blouse. O invertir el orden de los colores, pero sí, estamos utilizando un conector para los dos colores que tiene en este caso la prenda de vestir. Pero sí es posible. Okay, teacher. Perfect, perfect. Any other question? No. No, thank you. Okay. Teacher, gracias. Thank you, thank you. We return to the main room. Vamos a regresar a la sala principal. Muchas gracias. Thank you so much. Okay, teacher. Thank you, compañero. Thank you. Thank you. Thank you, I see some people returning, that's very nice, but not everybody. Me alegra ver que ya estamos por acá en la sala principal, no todos han salido, me imagino que están con todo en la práctica, y eso es bueno, excelente, chivo, 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 that's nice. Thank you so much. Is there, before we leave, I want to know if there is any question. Antes de retirarnos, quisiera saber si existe alguna pregunta del contenido que hemos practicado en esta oportunidad. Questions, questions. Welcome. Veo que los demás se siguen agregando. Qué bien, qué bien. Questions before we leave. No sé si existirá alguna pregunta del contenido antes de dar por finalizada la sesión. Questions, questions. No. No, teacher. No. Okay. Thank you so much. If there are no more questions, that will be all for today.
I am really happy to see you again. Thank you. I missed you all. Right. Gracias a todos por haberse conectado. Ya los extrañaba por acá, estar compartiendo con ustedes. Me alegra verles, ¿verdad? Y que estamos por acá siempre igual con las energías y con toda la disposición y las pilas puestas para seguir aprendiendo. Como les decía al inicio, si ya finalizó su plataforma, pues le felicito. Si no tiene un 100%, trate de buscarlo. Se puede sacar un 100%, ¿verdad? Si aparte de completarlo, pues usted tiene una nota, pues muy buena. Así que le animo, y si no ha finalizado, pues les animo a seguir trabajando en su plataforma para poder completarla lo más pronto posible, ¿verdad? Como no habían preguntas, en esta oportunidad nos quedamos hasta acá y continuamos mañana con más práctica. Miss Morena, dígame, cuéntenos. Thank you, teacher. Solo quería saber mañana ¿con qué les seguiríamos para estudiar un poquito? En este caso, mañana todavía seguimos con la sección 4 y vamos a ver las preguntas, porque ese es el tema que nos hace falta, las preguntas con el presente progresivo. Siempre nos quedamos con sección 4, finalizamos, y ya para miércoles iniciar sección 5 y quedamos cuatro sesiones. Después de eso, nos quedarían 4 sesiones para trabajar la sección 5. Pero mañana, la última parte de la sección 4. De acuerdo, gracias, teacher. Bueno, ok. Thank you so much, everybody. Have a good night, a beautiful day tomorrow, and see you next time. Thank you. Good night. See you. Thank you. Good night. Bye. Bye, everybody. Thank you.